Okay, thank you everyone for joining us at 9 o'clock in the morning here and in the evening in Latin America. Welcome to the first of our seminar series on international experiences of truth-telling. Just to let you know that we'll be providing consecutive Spanish translation, so I'll pause at the end of each paragraph to give Tanya, who's going to be doing the translating, the opportunity to translate. So I'd just like to start by acknowledging the traditional owners of the land on which I'm located, which is the Wurundjeri and Boonwurrung peoples of the Kulin Nation. I pay my respects to their elders, past, present, and emerging, and I recognize that they've never ceded sovereignty. Tanya, I'll just pause it for there for you. Thank you very much for that. Buenos días, muchas gracias a todos por participar y venir a estar con nosotros. Es las 9 de la mañana, hora australiana, la tarde de Latinoamérica. Solo quería comentarles de que este evento estará siendo traducido o interpretado consecutivamente, por lo cual voy a parar paulatinamente para que Tania proceda a hacer su interpretación. Bienvenido a este, el primero de nuestra serie de seminarios en experiencias internacionales en relación a la búsqueda de la verdad. Quiero comenzar por reconocer a los propietarios tradicionales de la tierra en la cual me encuentro ubicada, que son los pueblos de Wurundjeri y Boonwurrung de la nación de Kulin. También rindo homenaje a los ancianos del pasado, presente y emergentes, y reconozco que nunca han cedido soberanía. Thank you, Tanya. So the Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalization and the Institute for Postcolonial Studies are running a series of seminars on international experiences of truth-telling, with particular relevance to the unfolding conversation in Australia about a truth-telling process, particularly following the release of the Uluru Statement in 2017, which called for voice, treaty, and truth. El Instituto de Deakin o de Alfred Deakin de Ciudadanía y Globalización y el Instituto de Estudios Postcoloniales están conduciendo una serie de seminarios que tratan sobre experiencias internacionales en los procesos de búsqueda de la verdad, con particular relevancia al desarrollo de las conversaciones o el diálogo sobre la búsqueda de la verdad en Australia, dado el reciente lanzamiento de la declaración de Uluru que llama por la voz, tratado y la verdad, que se en el 2017. So last year we ran a seminar series on decolonizing truth in the Australian context. Recording of those seminars is available on the Institute of Postcolonial Studies website if you'd like to have a look at how those conversations unfolded. And I think they were really very interesting discussions that happened in that context. Okay, I'll pause there. El año pasado conducimos una serie de seminarios en la descolonización de la verdad según el contexto australiano. Pueden encontrar una grabación de estos seminarios en la página web del Instituto de Estudios Postcoloniales para que ustedes puedan ver cómo se desarrolló ese diálogo. Un diálogo muy, muy interesante se dieron a lugar en ese contexto. So this year we felt it would be important to build on our previous seminar series by drawing on the experience of truth-telling processes in other global contexts. There have been more than 35 truth commissions globally over the past since the 1980s. So I think there's, although obviously Australia is a unique country and has its own specific history and challenges, I think there's a lot that we can draw from the experience of in other international contexts. So that's what we're trying to do here. Este año sentimos que era importante partir de la serie de seminarios previos, basándonos en la experiencia de los procesos de la búsqueda de la verdad en otros ambientes globales. Han habido más de procesos de comisiones de búsqueda de la verdad en más de 35 globalmente desde hace uno, bueno, desde los 1980s. Aún si bien Australia es obviamente única, dado su historia y sus retos, también queríamos explorar nuevas perspectivas en cuanto
al lo que involucró algunos de estos procesos para ver qué se puede esperar aquí en Australia. Y eso es lo que estamos buscando ahora en este momento acá. So we're hoping to foreground truth processes that have impacted on Indigenous communities globally in particular, and as well as those in our region. So our next seminar at the beginning of October is going to be on Timor-Leste, which had a truth commission process. And then in November, we're hoping to have an event on the Solomon Islands, which was the first Pacific country to actually have a truth process. Esperamos basarnos en los procesos de la verdad que han impactado a comunidades indígenas y estas en nuestras regiones también. A principio de octubre estaremos conduciendo un seminario sobre los procesos de la búsqueda de la verdad en Timor-Leste, que también tuvo su propia comisión con este objetivo. Y en noviembre vamos a tener un evento enfocándonos en las Islas Salomón, que es el primer país del Pacífico que tuvo un proceso de dicha búsqueda. So, the title of this series, Decolonizing Truth Globally, Seeking Sovereignty and Reparations Through Truth-Telling, gives you some indication of the way in which we're trying to frame this conversation on truth-telling. Too often, truth-telling processes have neglected the issue of reparations, and in some instances have actually ended up undermining Indigenous sovereignty. So, how do we actually develop processes that don't fall into these problematic ways of operating? That's what we're trying to, the conversation we're trying to develop here. El título de esta serie es Descolonizando la Verdad Globalmente, Buscando la Soberanía y Reparaciones por Medio de la Búsqueda de la Verdad. Es un indicativo de la forma en que queremos manejar esta discusión en cuanto a la búsqueda de la verdad. Muy a menudo estos procesos de la búsqueda de la verdad han realmente eliminado o han dejado de lado la pregunta de la reparación o el tema de la reparación, y en algunos lados han terminado subestimando la soberanía indígena. Es por eso que estamos desarrollando un proceso o procesos para evitar esas formas de operar y esas dificultades. So now I'll hand over to Laura to give you some background about the Colombian process, and then she'll introduce us to the two fantastic speakers we have here with us today. Diciendo esto, le doy ahora la palabra a Laura, quien les va a dar un referente sobre lo que es el proceso colombiano y de paso presentar a las fantásticas ponentes que tenemos el día de hoy con nosotros. Bueno, buenas tardes a todas las personas que se conectan desde Colombia y de Latinoamérica. Hoy voy a empezar a hablar en inglés para introducir un poco el contexto de Colombia y después para realizar el resto de las presentaciones y todo en español. Good morning to everyone joining us from Australia this morning. So I've said I'm going to start my introduction in English to give some context to the Colombian context, but then I will switch to Spanish for the remaining of the presentation, and obviously Tania will help us out. So I also just want to start by acknowledging and that I'm speaking from the unceded and sovereign lands of the Bunurong people of the Kulin Nation. I recognize and pay my respects to the truth-telling that elders and other Aboriginal and Torres Strait Islander people have been doing in this land. I also want to extend this acknowledgement to other First Nations people, including the more than 100 Indigenous groups of the Colombian territories. I also want to acknowledge that I'm speaking from a position of privilege as a settler migrant in Australia and a Colombian white mestiza working in the Australian Academy. Yo también quiero comenzar por dar reconocimiento y que estoy hablando desde las tierras soberanas no cedidas del pueblo de Bunurong de la nación de Kulin. Reconozco y rindo homenaje a la búsqueda de la verdad que los ancianos y otros pueblos de las islas del Estrecho de Torres y aborígenes
han estado percibiendo desde esta tierra, desde su violenta colonización. También quiero extender este reconocimiento a otros pueblos originarios que incluyen a más de 100 grupos indígenas de los territorios colombianos. También quiero declarar públicamente de que hablo desde una posición de privilegio como una inmigrante asentada en territorio colombiano y una colombiana blanco-mestiza que trabaja en el sector académico de Australia. So today, before we welcome Commissioner Patricia and Alejandra, I want to give you a very brief and not at all comprehensive context of the most recent Colombian peace accord with the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the People's Army, also known as the FARC, and hoping to kind of flesh out some of the dialogic potential I see with the Australian truth-telling processes that are occurring. Bueno, hoy, antes de comenzar con las presentaciones de las comisionadas Patricia y Alejandra, quiero darles una breve, si bien muy lejana, pero no completa, introducción al contexto de lo que fue el más reciente tratado de acuerdo de paz colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, la FARC, y me gustaría de que desarrollemos el tema con la potencial dialógica que yo veo con los procesos actuales de búsqueda de la verdad que se dan lugar en Australia en la actualidad. So, in November 2016, the Colombian government ratified a historical peace accord with the left-wing guerrilla group, the FARC. The armed conflict, which implicated military, paramilitary state, business, and multiple actors and illegal groups who continue to operate violently in the Colombian territories has left more than 8 million officially recognized victims and has lasted over 50 years. Central to this accord has been the quest to seek truth, justice, and reparations for all victims, which included the creation of a mandated truth commission for the clarification of truth and non-repetition in 2017. En noviembre del 2016, el gobierno colombiano ratificó un acuerdo de paz histórico con el grupo de izquierda, el grupo de guerrilla izquierda, la FARC. El conflicto armado que involucró a sectores, bueno, guerrilla, la empresa, el Estado, los paramilitares, militares y que continúan operando de forma violenta en territorios colombianos, ha dejado a más de 8 millones de víctimas reconocidas oficialmente y que ha durado más de 50 años. Como eje de este acuerdo se encuentra la misión de la búsqueda de la verdad, de la justicia y reparaciones para todas las víctimas, lo cual incluye la creación o el encargo de una comisión de la verdad con el objetivo de clarificar la verdad y la no repetición y que se dio en el 2017. So the Truth Commission is part of the agreements of the peace accord. It is an extrajudicial entity with a temporary character that seeks to investigate the truth of what happened in the armed conflict, contribute to the clarification of the violations committed and offer an ample explanation of the complexity of the country to all society. The Truth Commission has a commitment to deliver a comprehensive report that encompasses the memories of and testimonies of the victims of the armed conflict by the end of 2021, which is why Alejandra and Patricia have been very busy lately. La Comisión de la Verdad es parte de los acuerdos incluidos en el Acuerdo de Paz. Es una entidad extrajudicial de carácter temporal que busca investigar la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado, contribuir a la clarificación de las violaciones cometidas y ofrecer una amplia explicación de la complejidad del conflicto en todo el país. La Comisión de la Verdad tiene el compromiso de entregar un reporte, un informe comprensivo que abarque las memorias y testimonios de las víctimas del conflicto armado para finales del 2021. Es por eso que Alejandra y Patricia han estado muy ocupadas. The peace accord is a historic milestone with international significance, as it is one of the most comprehensive and plural agreements in the world. Of relevance to today's interventions is that the peace accord
has an explicit ethnic chapter and focus, which is the result of ongoing struggles and organizing, as well as the advocacy during the peace negotiations of ethnic communities that include indigenous, Afro-Colombian, Palenquero, Raizal, and Roma peoples. El acuerdo de paz es un hito histórico con una significado con relevancia internacional, ya que es uno de los acuerdos más comprensivos y plurales en el mundo. De relevancia a las intervenciones de hoy en día es que el acuerdo de paz tiene un capítulo étnico explícito y un enfoque que es el resultado de las luchas continuas y la organización, así como la defensa de los pueblos Roma, Raizal, Parenquero, los grupos indígenas, afrocolombianos y comunidades étnicas durante el proceso de negociación de paz. The ethnic focus within the peace accord is among the first of its kind in the world to be implemented since the start of a peace process, having an anti-racist and plural perspectives to safeguard the rights of ethnic groups transversally throughout the accord. It involves processes of prior consultation, specific methodologies, and an acknowledgement and truth-telling of the structural and historic violence that ethnic groups have faced in Colombia. It also involves a commitment to speak of the longer duration and plural histories of ethnic groups, collective living, resistance, and violence experience, which are yet to be told and made visible in the telling of our country's history. El enfoque étnico que se da o que está incluido en este acuerdo de paz es el primero de ese tipo a nivel mundial a ser implementado desde el inicio del proceso de paz. Teniendo una perspectiva antirracista y plural que salvaguarda los derechos de grupos étnicos transversalmente en todo el acuerdo. Involucra procesos de consulta previa, metodologías específicas y un reconocimiento y búsqueda de la verdad de la violencia histórica y estructural que los grupos étnicos han enfrentado en Colombia. También involucra un compromiso a hablar de la larga duración e historias plurales de los grupos étnicos, de la vida colectiva de los grupos étnicos, la resistencia, la violencia que experimentaron, que todavía debe ser contada y traerla a la visibilidad en la narración de la historia de nuestro país. So today, and despite the ongoing efforts of those committed to the end of the conflict, the peace accord has not brought an end to violence in Colombia more than 4 years after its ratification. A central reason for this has been that the roots of the Colombian social conflict and the multiple forms of historic violence, including colonial violence, have not yet properly been addressed. Aggravating the situation was the fact that in 2018, a new right-wing government was elected with President Iván Duque Márquez. Hoy en día, a pesar de los esfuerzos continuos de aquellos comprometidos al final del conflicto, el acuerdo de paz no ha traído un final a la violencia en Colombia 4 años después de su ratificación. Uno de los motivos principales causantes de esto es que las raíces del conflicto social de Colombia y las múltiples formas de violencia histórica, incluyendo la violencia colonial, todavía no se han abordado de manera adecuada. A esto se agrava la situación que, dado que el hecho de que en 2018 un nuevo gobierno de derecha fue elegido y como presidente Iván Duque Márquez. So alongside state-sanctioned denialist politics, the government, Duque's government alongside the state-sanctioned denialist politics of Duque's government associated with the construction of peace under the accord, violence and conflict continue in Colombia. To give you an idea, there's been more than 900 social leaders murdered since day one of the accord.
Además de las políticas negacionistas asociadas con la construcción de paz del acuerdo que han sido sancionadas por el Estado bajo el gobierno de Duque, la violencia y el conflicto continúan en Colombia. Para darles una idea, más de 900 líderes sociales han sido asesinados desde el primer día del acuerdo. To give you an idea of how the phenomenon of post-accord violence is racialized, based on the statistics of the 2018 and 2019 accounted murders of human rights defenders, the Office of the High Commissioner of the United Nations Human Rights found that the single most targeted group was human rights defenders advocating on behalf of community-based and specific ethnic groups such as indigenous peoples and Afro-Colombians. Para darles una idea de cómo está racializado el fenómeno de la violencia post-acuerdo, basémonos en las estadísticas del 2018 del 2019 y el recuento de asesinatos de defensores de derechos humanos, en el que, y cito textualmente, al comisionado del Departamento de Derechos Humanos de la Alta Comisión de las Naciones Unidas. El grupo que ha servido de blanco, o el grupo más afectado de defensores de derechos humanos, abogando o defendiendo a la comunidad en grupos étnicos, el grupo más afectado han sido los defensores de derechos humanos abogando por la comunidad y grupos étnicos específicos, tal y como los grupos indígenas y afrocolombianos. In addition, structural racism continues to operate in Colombia's post-accord period. According to a 2021 report by Iniciativa Barómetro, Beatriz de Acuerdos de Paz and the Kroc Institute, of the 80 provisions of the ethnic chapter, only 10% have been implemented, and that is in comparison to 26% of the completed provisions in the general implementation of the accord. Therefore, the basic warranties for the respect of life and these plural processes of truth-telling have not occurred, and social conflict and racial violence in Colombia are ongoing. Además, el racismo estructural continúa operando en el periodo post-acuerdo en Colombia. De acuerdo a un reporte 2021 de la iniciativa Barómetro Matriz de Acuerdos de Paz y el Instituto Kroc, de las 80 cláusulas incluidas en el capítulo étnico, solo se han cumplido o se han implementado 10%, comparado al 26% de las cláusulas que ya se han completado según la implementación general del acuerdo. Por lo tanto, con las garantías básicas por el respeto de vida y los procesos plurales de la búsqueda de la verdad no han ocurrido, y el conflicto social y la violencia racial continúan en Colombia. Adding to this context is now a latent socioeconomic crisis aggravated by the COVID-19 pandemic, which I don't really have time to get into today. But indeed, these and other compounding political and socioeconomic issues were made visible to the world with the national strike demonstrations that started this year on April 28, which led to months of mass mobilizations throughout the country. Agregando a este contexto está ahora la crisis latente socioeconómica que ha venido a agravar la pandemia del COVID-19, a la cual no voy a entrar en este momento. Porque no hay tiempo, pero de hecho esta y otros factores políticos y socioeconómicos agravantes fueron vistos por el mundo en las demostraciones de huelga nacional que comenzaron en abril 28 de este año y que condujo a meses de movilización masiva a través de todo el país. Despite this difficult context, the Truth Commission has continued to undertake its very important work, as have many of the social leaders and other organizing processes that remain committed to justice, peacemaking, and truth-telling, even prior to the historical juncture of the accord. A pesar del contexto difícil, la Comisión de la Verdad ha continuado cumpliendo con su muy importante trabajo. Así como muchos de sus líderes sociales y otros procesos de organización han prevalecido en su compromiso de justicia
construcción de paz y búsqueda de la verdad, incluso previo al momento crítico histórico del acuerdo. So now, what is the dialogic potential here with Australia? As it is the case in Australia, what is known today as Colombia is a colonial country in which many of the histories of colonial violence are yet to be told. As much of Latin America and in mainstream Australia, racial and ethnic privileges remain unquestioned in Colombia's recollection of its national history. Ahora, ¿cuál es el potencial de dialógica aquí en Australia? Tal como en Australia, lo que hoy conocemos Colombia es un país colonial en el cual muchas de las historias de violencia colonial todavía no son contadas, no son narradas. Y por de hecho, como en mucho de Latinoamérica y en la cultura dominante de Australia, los privilegios raciales y étnicos siguen cuestionados en la remembranza de la historia nacional de Colombia. There are also similar colonial tactics at play here, dispossession, erasure, and racism, all of which are state-sanctioned, shape the context within which the undertaking of truth-telling and justice work. También hay tácticas coloniales similares en juego aquí, el despojo, la supresión y el racismo, todos los cuales están sancionados por el Estado, vienen a darle forma al contexto dentro del cual se lleva a cabo este proceso de búsqueda de la verdad y trabajo social y por la justicia. For example, in a very different context, of course, that implicates violent illegal actors in Colombia, territorial and land dispossession and extractivism have been at the center of the violent processes of the armed conflict, which have particularly affected ethnic people's territories. And indeed, as in Australia, the violence of extractivism, land theft, dispossession have a longer history tied to colonization. Por ejemplo, en un contexto bastante diferente que implica los actores de ilegal de violencia o actores ilegales violentos en Colombia, como la expropiación de tierra y territorial, el extractivismo, han sido el centro de procesos violentos del conflicto armado, que han afectado particularmente a los territorios de los pueblos étnicos. Y de hecho, en Australia, la violencia del extractivismo, el robo de tierras, el desalojo, tienen un historial más largo, también vinculado a la colonización. Importantly, as I have witnessed in Australia, truth-telling is a process that emerges from country, what we might call in Colombia, el territorio ancestral, and from the larger struggles for justice against colonial processes of extractivism, dispossession, land theft, and violence. Lo más importante, como yo he atestiguado en Australia, el proceso de búsqueda de la verdad que surge de lo que es country, o lo que nosotros llamamos en Colombia como territorio ancestral, y de las luchas más grandes por la justicia en contra de los procesos coloniales de extractivismo, desalojo, robo de tierras y violencia. Therefore, truth-telling is not a solely institutionalized process detached from territory or communities, but instead is plural, relational, and connected to ancestral histories of place and ultimately for seeking justice. As Professor Tony Birch has rightfully stated, and I open quote, truth without justice is not only evidence of failure, it is yet another act of colonial violence. Por lo tanto, la búsqueda de la verdad no es únicamente un proceso institucionalizado, desapegado del territorio, las comunidades. Es más bien plural, relacional y conectado a las historias ancestrales del lugar y últimamente en la búsqueda de justicia. Como dijo el profesor Tony Birch, y como declaró correctamente, y lo cito textualmente, la verdad sin justicia no solo es evidencia del fracaso, es también otro acto de violencia colonial. So in summary, colonial violence and histories, land theft, dispossession and extractivism, ongoing denialist state politics, structural racism are still issues that alongside the histories of indigenous and black sovereignty, I see as having dialogic potential in the struggles for truth-telling and justice in Colombia and Australia. En resumen,
La violencia colonial y las historias, el robo de tierra, el desalojo y el extractivismo, además de las políticas estatales negacionistas que continúan y el racismo estructural, son todos temas que de la mano con las historias de que van de la mano de, con las historias de la soberanía negra e indígena. Y yo veo el potencial de la dialógica en las luchas por la búsqueda de la verdad y la justicia en Colombia y Australia. It is in this context that the seminar brings together today in conversation two speakers from the Colombian Truth Commission who have been working closely with ethnic groups. We welcome Commissioner Patricia and Alejandra in order to learn about the experiences of indigenous and Afro-descendant people in Colombia and to highlight the ways in which decolonization, peace, and truth-telling must come together, and which are timely to public debates and action on truth-telling and justice as the Uluru Statement from the Heart and the UROC Justice Commission in Victoria. And thank you everyone from the UROC Justice Commission joining us today as well. Es en este contexto que este seminario trae a conversar a dos ponentes de la Comisión de la Verdad Colombiana que han trabajado de forma muy cercana con los grupos étnicos. Les damos la bienvenida a las comisionadas Patricia y Alejandra para aprender, conocer la experiencia del pueblo indígena y los afrodescendientes en Colombia y subrayar las formas en que la descolonización, la paz y la búsqueda de la verdad deben venir juntos y que son oportunos al debate público en Australia y las acciones en el proceso de la búsqueda de la verdad y la justicia, como ser la Declaración Uluru y la Comisión de Justicia UROC en Victoria. Muchas gracias a la comisión, a las personas de la Comisión de UROC por estar presentes acompañándonos el día de hoy. So the speakers today will ground and expand on these ideas through their experiences and expertise as part of the Colombian Truth Commission, demonstrating the crucial questions that truth-telling processes like these are bringing to understandings and disrupting the long-duration histories of coloniality and racism in what is known today as Colombia and Australia. El día de hoy, nuestras ponentes van a adentrar y expandir estas ideas por medio de sus experiencias y pericia en lo que como parte de la Comisión de la Verdad Colombiana, demostrando y indicando, trayendo a colación las preguntas cruciales de la que los procesos de la búsqueda de la verdad como ese llevan a la comprensión y a la disrupción de largos periodos de la historia en que la largos periodos del racismo y la colonialidad histórica en lo que hoy conocemos como Colombia y Australia. So I have the pleasure to introduce the first speaker today, which is, I will now switch to Spanish. Es un honor para mí presentarle a la primera invitada para este seminario, una de las 11 comisionadas y comisionadas de la Comisión de la Verdad Colombiana, la intervención de la comisionada María Patricia Tobón Yagarí, quien es una mujer indígena del pueblo Embera, hablante de dos de las variedades dialectales, es abogada con formación jurídica en derechos étnicos territoriales y con estudios de especialización en derecho constitucional. Tiene experiencia en coordinación de procesos de consulta previa, construcción de instrumentos normativos y de políticas públicas para los pueblos indígenas, lo que le ha permitido establecer diálogos interculturales con movimientos sociales, entidades del Estado, organismos internacionales, academia, sector privado, entre otros. Como comisionada en la Comisión de la Verdad, acompaña y orienta las acciones de la Dirección de Pueblos Étnicos y la Dirección de Diálogo Social, específicamente en lo referente al objetivo de contribuciones para la no repetición. And so I have the pleasure now to introduce the first speaker for intervention for today. I will now switch to Spanish. It's an honor for me to introduce our first guest for this seminar, which is one of the 11 commissioners of the Commission of Truth in Colombia. And this is Commissioner María Patricia Tobón Yagarí, who is an indigenous woman from the people of Embera, speaker of two of the varieties of dialects, local variety of dialects. She's a lawyer with legal training in ethnical right, territorial ethnical rights, and with studies of specialization in constitutional law. She has experience in the coordination of early consultation processes,
the production of normative instruments and public policies and for Indigenous groups, which has enabled her, or allowed her, to establish intercultural dialogues with social movements, state agencies, international organizations, academia, the private sector, among others. As a commissioner of the Commission of Truth, she leads and undertakes the actions of the Directorate of Ethnic People and the Directorate of Social Dialogue, specifically everything related to the no repetition policy. So we're gonna put her intervention now, which is subtitled, so it will be a bit faster. Vamos a poner su intervención ahorita que tiene subtítulos, entonces va a ser un poco más rápido. Bueno, quiero primero dar un agradecimiento muy especial a quienes han pues hecho posible que este diálogo se pueda dar. Creo que es algo importante para todos los pueblos y comunidades que han tenido pues históricamente una dominación colonial y producto de esa dominación colonial e histórica, pues también sus relatos han sido no solamente invisibilizados, sino desconocidos. Y en una modernidad como la que hoy representamos los que estamos hoy en este diálogo, ya sea porque somos miembros de pueblos étnicos o porque tenemos el reto de reconocer la gran diversidad de realidades culturales, sociales, históricas, políticas acumuladas que hacen que en muchos países hayan crisis que cuando las vamos a revisar nos damos cuenta que tiene mucho de ese, digamos, de ese legado de las prácticas coloniales. Vemos la necesidad ahora más que nunca que las sociedades modernas hagan un esfuerzo muy grande por descolonizar esas prácticas coloniales que se han impuesto y que no han permitido a la sociedad reconocer sus realidades, transformar esas realidades, y por eso es muy importante hablar de los procesos de descolonización. Sigue siendo supremamente vigente y entre ellos pues es necesario poder también descolonizar la verdad. Yo actualmente trabajo en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia, que es un órgano creado dentro del Sistema Integral de Justicia Transicional. Aunque somos un órgano extrajudicial, tenemos a cargo hacer la elaboración de un informe sobre las causas, orígenes, dinámicas, impactos del conflicto armado. Y en esa tarea, pues, esta Comisión de la Verdad incorporó también comisionados de pueblos étnicos. Yo soy indígena del pueblo Embera, Embera-Biabarí, colombiana. Yo soy indígena del pueblo Embera, de Colombia, y actualmente hago parte del equipo de la comisión, soy comisionada y estoy a cargo, junto con otro comisionado que viene de los pueblos afrodescendientes, y obviamente con todo el pleno de comisionados, yo me encargo específicamente, desde que entré, en todo lo relacionado con el enfoque étnico y la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el pueblo gitano, en toda esta construcción de verdad. Y aquí es donde con nuestra participación se abren debates al interior de la Comisión de la Verdad,
precisamente sobre la tarea de descolonizar la verdad y en qué implica hacer ese ejercicio y para qué sirve y por qué es tan importante. Yo quiero pues primero contarles que el acuerdo de paz, este último acuerdo de paz que ha tenido Colombia, tuvo un hito muy importante, fue la participación de los pueblos étnicos en un capítulo especial que los invito a conocer y a leer, porque es el primer acuerdo de paz en el mundo que incorpora un capítulo étnico que empieza por reconocer esas deudas históricas y sociales que se fueron generando producto de ese trato colonial a los pueblos indígenas y afrodescendientes, que generó desigualdades acumuladas y situaciones de desproporcionalidad de la violencia histórica en el país y del conflicto en estos territorios. Entonces, ese capítulo étnico que nace a partir de la exigencia de la participación de los pueblos afrodescendientes e indígenas, que conscientes de todas las dificultades que se han generado como consecuencia del conflicto armado, sus territorios han sido afectados, ven también la necesidad de que el acuerdo de paz incorpore un enfoque étnico, porque esos territorios requieren medidas diferenciales, y también allí se han generado unos conflictos históricos que es necesario esclarecer a la opinión pública también desde la perspectiva de los pueblos étnicos. La verdad también es una disputa, y la verdad también tiene matices culturales e ideológicos. Algo que los pueblos étnicos debatieron con la Comisión de la Verdad dentro de un proceso de consulta en una metodología que le hemos llamado la metodología étnica contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Es la metodología que nosotros desarrollamos e implementamos en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, precisamente para reconocer la necesidad de las transformaciones institucionales que requiere no solamente los entes de la transición, sino las institucionalidades modernas de cualquier Estado que reconozca la diversidad étnica y cultural que conforma la diversidad pues, de culturas en un país, y Colombia como uno de los países que mayor diversidad también de pueblos étnicos tiene, pues tenía que incorporarlo. Y nosotros en la Comisión de la Verdad entonces hicimos nuestra debida, digamos, diligencia en hacer el proceso de consulta con los pueblos indígenas afrodescendientes y también con el pueblo Rom, en cómo ellos veían no solamente los procedimientos, sino también las recomendaciones frente a la construcción de la verdad histórica del conflicto armado en el país. Y al respecto, realmente fueron muchos los debates, pero uno de ellos, quizás el más importante, a partir de los pueblos étnicos, era la importancia o la deuda histórica que tenía el relato del país de generar un proceso de, digamos, de educación acerca de quiénes son los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y el pueblo Rom en Colombia, y aportar a transformar la narrativa colonial que hoy persiste en la sociedad nacional colombiana mayoritaria, una narrativa que sigue siendo colonial sobre la historia de los pueblos étnicos, pero también de la manera como se ha visto el conflicto, porque en la historia del país, del conflicto armado del país, también el país ha polarizado la historia, y en esa narrativa tanto quienes han tenido el poder de la escritura, pues han puesto de un lado o del otro a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes. Y eso no le ha permitido a la sociedad nacional entender cuál es la realidad
que hoy se configuran en los territorios étnicos. Por eso descolonizar la verdad es muy importante, porque es parte de permitir que los pueblos puedan dialogar en igualdad de condiciones y irrumpir la sociedad académica, la de los medios, la sociedad que cree tener la verdad, en irrumpir en ese escenario para poder contar su propio relato. Y contar su propio relato y poder reeducar a la sociedad y poder dar a partir de ese contexto también, poder hacer casi que un proceso de educación y de diálogo nacional alrededor de unos problemas que es necesario poderlos colocar allí en la magnitud que se requiere, porque producto de ese desconocimiento, de esa realidad, la sociedad mayoritaria no tiene cómo entender cuál es la realidad que viven esos pueblos indígenas y esos pueblos afrodescendientes. Entonces, escuchar la verdad de aquellos pueblos que han sido dominados colonialmente implica hacer un trabajo histórico, es un análisis de larga memoria, es un análisis colectivo que trae muchos temas históricos, pero al mismo tiempo evidencia un largo continuum de violencia y que revela cómo mucho de esta historia o de estos tratos coloniales que aún se mantienen es una de las causas fundamentales de la desproporcionalidad del conflicto y de las violencias que se generan hacia los pueblos étnicos en Colombia, que ha llevado a que hoy más de 35 pueblos indígenas se encuentren en grave riesgo de desaparición física y cultural, así como más de 1 millón de personas afrodescendientes han sido víctimas de desplazamiento forzado y despojo de sus territorios en Colombia, pero también como de 22 territorios afectados por el conflicto armado, 17 territorios son territorios étnicos, donde hoy persiste el conflicto y donde no hay por parte de, digamos, del Estado y de la sociedad una respuesta efectiva para parar los graves hechos y violaciones a los derechos humanos y a los derechos colectivos de las poblaciones étnicas en estas regiones del país por parte de diversos grupos armados. ¿Por qué es muy importante entonces descolonizar la verdad? Porque necesitamos que esa perspectiva de estos pueblos que antes, como ustedes saben, la colonización tiene muchos métodos. Es enseñarle, es la dominación de un pueblo, de una cultura mayoritaria sobre otra, en la que una de las maneras como se le domina a esas poblaciones, y en el caso nuestro, de los pueblos indígenas, por ejemplo, toda la doctrina de la conquista, todos los debates históricos que se dieron sobre la inferioridad de los pueblos indígenas, que para estas regiones de las Américas se les comenzó a llamar así a los pueblos que no eran europeos, y que en el mundo con los derechos de los pueblos indígenas pues se extendió también al reconocimiento de los pueblos tradicionales, aborígenes, originarios de diferentes partes del mundo, que tenemos un idioma, una cultura, unas instituciones anteriores, unas ciencias anteriores a la del mundo occidental o europeo, que la mayoría de veces fue la que hizo procesos en varias regiones del mundo en procesos de colonización, en donde las culturas nuestras fueron catalogadas de ser culturas salvajes, inferiores, y que gran parte de esa política de la conquista lo que hizo fue deshumanizar a los pueblos indígenas en el mundo para quitarle
lo más esencial, el ser humano, su condición humana, para poder generar múltiples, no solamente violencias, sino hechos de despojo y la imposición de muchas prácticas y doctrinas bajo la idea de que hay unos pueblos más desarrollados que otros y que tendrían derecho a dominar culturalmente a otros. Toda esa práctica de dominación histórica pues llevó no solamente al desarrollo de doctrinas, sino leyes, normativas que generaron violencia, violencia física, cultural, social, política, hacia los pueblos étnicos en el mundo, de los pueblos indígenas, que nos llevaron a reducir nuestros pueblos, que nos llevaron a casi que una extinción cultural en muchas zonas, pero que producto de esa, digamos, estructuración cultural hasta el tiempo de hoy sobrevivimos. Y no solamente sobrevivimos, sino somos resilientes, resistimos, pero también participamos en estos debates que tenemos ahora que podemos hablar castellano, ahora que nos podemos entender en diferentes, digamos, contextos, podemos tener estos diálogos históricos de los que pues, la sociedad está pendiente porque son verdades que todo el mundo sabe y que de esto va a depender de la participación y la construcción de verdad decolonial, va a depender también que la sociedad entienda las realidades que hoy tiene la sociedad, y entre ellas las realidades de los pueblos étnicos, de los pueblos afrodescendientes, de países donde hay un mestizaje, hay fusiones culturales, históricas, en donde la mirada de la resolución de sus conflictos no son modelos europeos o no son copias que uno pueda traer y que son asuntos pues, que hay que mirarlos con mucha participación. Yo quiero como contar que en toda la experiencia en Colombia, toda esta discusión de los pueblos indígenas ha servido mucho y afrodescendientes en un país que está polarizado, en un país donde la guerra se ha visto desde un lado o el otro. Y acá, por ejemplo, los pueblos étnicos que traen una historia mucho más larga, que traen un análisis del conflicto, no desde la temporalidad, desde las guerras que se originan en el contexto internacional de la Guerra Fría, sino desde los conflictos, desde los encuentros culturales en los procesos de invasión y colonización, y desde la manera como la cultura mayoritaria ha visto a los pueblos étnicos y se ha relacionado, pues es un aporte importante y ha sido uno de los silencios más largos en toda la construcción histórica de la verdad y de la memoria del país, porque en esa construcción y en esa explicación de las causas del conflicto ha habido una deuda histórica de la participación étnica. Entonces acá han salido relatos impresionantes que nunca se habían escuchado y que hoy van a ser parte también del relato nacional del país, con el cual muchísima gente se va a educar, va a conocer otras narrativas, va a aprender a entender quiénes son los pueblos indígenas, pero no en la narrativa que se nos impuso y que hoy se mantiene de los indígenas como indígenas salvajes, sino los indígenas como sujetos pues, culturales y como hombres y mujeres originarios de esta región del país y de este continente, que tienen una cultura y que gran parte de esa cultura y de esos territorios es la que el país tiene que reconocer para resolver en gran parte esos problemas que hoy tienen, producto también de no haber reconocido, de no haber aceptado y de no entender hasta el tiempo de hoy, hablando de verdades descoloniales, quiénes son los pueblos indígenas, quiénes son los pueblos negros, quién es Colombia como país en su diversidad, en sus identidades culturales y también en sus complejidades
frente al conflicto. Entonces creo que el aporte de poder mirar cuáles son las realidades territoriales, culturales, es algo muy importante para cualquier país. Reconocer en la modernidad, superando esas prácticas de trato colonial, que los pueblos indígenas en todas las partes del mundo tenemos todo el derecho a sentarnos, a que la sociedad nacional no solamente nos escuche, nos valore y nos respete como pueblos distintos, y que no hay ningún pueblo que sea superior y con derecho a someter a otros pueblos, que tenemos todo el derecho a ser distintos, a que nos respeten y nos valoren por ser distintos, que tenemos derecho a existir y que también tenemos derecho a educar a la sociedad nacional en el respeto hacia nuestras costumbres, nuestros valores, el que entiendan culturalmente que tenemos diferentes perspectivas, y a que también reconozcan los aportes que hemos hecho en la sociedad, en la cultura y en los países que se han conformado en nuestros territorios, entendiendo también que la verdad y la historia que traemos los pueblos indígenas en el mundo son historias de una larga duración. Y como yo decíamos, y muchos indígenas lo dicen aquí en Colombia y lo decían a la Comisión de la Verdad, en el caso colombiano, bueno, la historia indígena es mucho más larga que la historia de Colombia. La historia de Colombia hace parte del capítulo de la historia de los pueblos indígenas. Y Colombia es una parte de esa historia, pero es mucho más larga. Entonces creo que la participación de los pueblos indígenas, de los pueblos étnicos en el mundo que han padecido procesos, digamos, de sometimiento colonial, cultural, que todavía viven y padecen un trato colonial en la sociedad nacional, pues va a ser de gran utilidad la participación de estos pueblos en franco diálogo con la sociedad y con el Estado, para que la sociedad pueda no solamente entender, sino incorporar esas realidades y pueda posteriormente transformarlas. Hacer una verdad colonial implica realmente transformar historias, y si uno no cuenta su verdad, pues tiene que padecer la historia que otros han escrito sobre nosotros. Entonces realmente hay que animarse a generar esos escenarios de participación para lograr hacer ese proceso de educación o reeducación y transformación de la sociedad a sociedades mucho más justas, igualitarias, que trabajen contra la discriminación racial y étnica en el mundo, que genera muchísimas violencias, que naturalizan violencias hacia poblaciones étnicas, y también invisibilizan que el 70% de la sociedad mundial somos pueblos étnicos. Gracias. Bueno, muchas gracias a Patricia por ayudarnos con esta intervención. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner la intervención de Alejandra, pero y tendremos un momento de pregunta y discusión al final que se facilitará la traducción. So just saying that we will continue with Alejandra's intervention, which is also subtitled, and then at the end we'll take all the questions and have the discussion that everyone wants to have, and I'm sure there's already lots from this intervention. Ahora quisiera presentarles a nuestra siguiente ponente, quien es Alejandra Londoño Bustamante. Es historiadora y magíster en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido investigadora de temáticas vinculadas a la historia social y política de las mujeres en el siglo XX colombiano y del conflicto armado colombiano, indagando por las implicaciones de la reconstrucción histórica desde una perspectiva anticolonial.
Asimismo, se ha ocupado de indagar sobre la construcción de pedagogías para los procesos de memoria histórica en Colombia, de la enseñanza del conflicto armado en la escuela y por las dinámicas del militarismo y la militarización en el capitalismo neoliberal. Actualmente hace parte de la Comisión de la Verdad en Colombia. Alejandra no es comisionada, pero hace parte de la comisión, en donde trabaja como investigadora a cargo de análisis de factores sociales y culturales en el conflicto, específicamente los asociados a las relaciones históricas, racistas y patriarcales. Okay, previously thanking also Patricia for her intervention contributions, and now please let me introduce Alejandra Londoño, who's our next speaker. Alejandra Londoño Bustamante is a historian with a master's in gender studies from the National University of Colombia. She has also worked as a researcher in topics that are linked to social and political history of women in the Colombian 20th century and in the Colombian armed conflict. She's also researched the implications of the historical reconstruction from an anti-colonial perspective. She has at the same time, likewise, researched the construction or the production of pedagogical approaches towards instructional processes about the historical remembrances in Colombia, the teaching of the armed conflict at school and the dynamics of militarism and militarization in neoliberal capitalism. She's currently part of the Truth Commission in Colombia. She's not a commissioner herself, but she will be performing those duties. And she will also be working as a researcher in charge of an analysis of the cultural and social factors in the conflict, specifically those linked to the patriarchal and racist historical relations. Bueno, mi nombre es Alejandra Londoño, como ya seguramente lo señaló Laura. Hago parte en este momento del grupo de trabajo de género de la Comisión de la Verdad y también estuve en algún momento liderando un trabajo que realizamos en la misma comisión sobre el lugar que ocupa lo cultural, social, si se quiere, en el marco del conflicto armado. Digamos que para comenzar a dar respuesta a la pregunta que me proponen en este panel, que es ¿qué implica descolonizar la verdad? Quizás yo empezaría por situarme, ¿sí? Porque creo que esto justamente hace parte de la reflexión y de las decisiones también investigativas y en clave de esclarecimiento que se toman. Bueno, yo soy una mujer que nació en la región andina de Colombia, hija de una familia negra y de una familia mestiza que se reivindica como afrodescendiente y que desde allí, digamos, ha recorrido trayectorias que son académicas y políticas que hoy resultan importantes para las reflexiones con las que me he encontrado además en este espacio que es la Comisión de la Verdad. Hice parte además durante varios años del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y pues previo a esto también estuve en diferentes procesos sociales y diferentes procesos académicos, pues que me han dado la posibilidad, digamos, de reflexionar en torno a esta pregunta desde diferentes ejes, desde diferentes focos. Yo quisiera, digamos, empezar o continuar más bien con esta pregunta, invitando a pensar en cómo los conflictos armados, las guerras, o los episodios violentos que viven los países o que se viven en ciertos territorios, están atravesados por una historia de larga duración que a veces en repertorios o en registros de memoria como el colombiano en general, digamos, en la sociedad, si se quiere, de manera más amplia, no están asociados con esa historia de larga duración. En el caso de Colombia, el proceso de paz, digamos, que le da el surgimiento a esta Comisión de la Verdad, de la cual hago parte, y a toda la institucionalidad de la paz, tiene una periodización, digamos, específica. Esa periodización nos dice que a partir de los años 60,
del siglo XX, ¿sí? Se empieza a narrar lo que ha pasado con Colombia en el marco del conflicto armado, porque es este momento en el que se da, digamos, este es el momento en el que se da el surgimiento, se quiere, de las guerrillas en Colombia, una confrontación armada que se agudiza, que con el tiempo, digamos, va a ir tomando diferentes formas, que va a impactar de diferentes maneras, pero digamos que el punto de partida es, existe una temporalidad establecida en el mandato institucional, ¿sí?, de la Comisión de la Verdad. Esto, digamos que en términos concretos, lo que implica es que el ejercicio de esclarecimiento está enmarcado en un escenario, si se quiere, no solo espacial, sino además temporal. Y ese escenario temporal va de 1960-55, corriendo un poquito, digamos allí la brecha, hasta hoy. Sin embargo, parte de las indagaciones, digamos, para mí fundamentales, previo a la llegada a la Comisión, pero además dentro de la Comisión de la Verdad, para entender la permanencia del conflicto armado y más que el conflicto de las violencias, para entender cómo se sostienen a lo largo del tiempo, digamos que parte de decir que el conflicto no empieza, o más bien el conflicto sí, las violencias no empiezan en 1960, ¿sí? Que a 1960 las y los colombianos ya llegaron con una carga, con una historia, con unas trayectorias, y que esas trayectorias son fundamentales en los modos en los que se ha dado la violencia, ya en el contexto de la disputa armada, digamos, en esto que conocemos en Colombia como el conflicto armado. Entonces, quiero empezar por esto, que es una reflexión en torno al tiempo y en torno al tiempo de la violencia, para pensar en qué implica descolonizar la verdad, ¿sí? Descolonizar la verdad implica trascender la visión del tiempo lineal impuesto desde Occidente, desde el pensamiento occidental blanco, para entender los procesos en general de la vida y en particular, en este caso, de las violencias. Ese es un punto que para mí es fundamental. Nuestra historia de la violencia no empieza en 1960. Nuestra historia de la violencia comienza, digamos, en el registro, si se quiere, más largo, como decía ahora, de más larga duración, empieza con esta etapa del genocidio, con este periodo del genocidio colonial. Yo no hablo de conquista, ¿sí? Yo no hablo de colonia solamente, porque creo que hay que darle la connotación política a ese lugar, a ese momento de nuestra historia, y es el genocidio colonial, en este caso, a partir de las invasiones de España, Portugal, en menor medida Alemania, Inglaterra, a este territorio que hoy conocemos como las Américas, cómo van a marcar una trayectoria de larga duración de las violencias en el tiempo. Sí, para mí este es un punto fundamental, y descolonizar la verdad implica romper justamente con este esquema de comprensión del tiempo, para poder pensar que la violencia es una violencia que se ha tejido en la larga duración, y que en esa larga duración ha tomado distintas dimensiones, ha tomado distintas formas. Por supuesto, aquí quienes han estudiado el conflicto armado y la violencia dirían, bueno, pero estamos hablando de un periodo específico, estamos hablando de una confrontación armada específica que recibe el nombre efectivamente de conflicto armado, y no solo de violencia, porque si hablamos de violencia, pues allí la implicación, digamos, para el caso colombiano, pues es otro. Sin embargo, incluso, digamos, desde mi mirada y pensando en esta pregunta, incluso si vamos a analizar lo que ha pasado desde 1960 hasta hoy, la pregunta por la larga duración, la pregunta por los impactos y los efectos del genocidio colonial hoy en nuestra historia son fundamentales, ¿sí? Y allí quiero detenerme un poco, digamos, ya estoy nombrando aquí primero una sombrilla como general, si se quiere, de la reflexión, pues para darle respuesta a esta pregunta, y es romper con la idea de un tiempo lineal, causal, y con un marco temporal estrecho para entender los procesos de la violencia. Tenemos que siempre tratar de complejizar, y más en países como el nuestro, donde la memoria es de tan corta duración, y cuando hablo de corta duración, por supuesto, esto no pasa con los pueblos indígenas, esto no pasa con el pueblo negro, afrodescendiente, raizal y palenquero, pero digamos que sí pasa con la mayoría, si se quiere, mestiza, blanco-mestiza, sí, que tiene una
comprensión del tiempo, que es una comprensión casi de 100 años atrás y de 100 años hacia acá, pero es como si antes de esos 100 años no hubiese sucedido nada. Ahora, me iba a detener en, si pensáramos el conflicto armado para el caso colombiano, solo a partir de 1960 y hoy, ¿cómo allí hacernos las preguntas de la larga duración? ¿Sí? Entonces, que ese es un debate anticolonial que yo creo que es fundamental hoy en los escenarios de construcción de memoria, en los escenarios de construcción de la verdad. Creo que allí hay un tema fundamental, y es que son los pueblos indígenas, el pueblo negro, afrodescendiente, raizal y palenquero, y el pueblo rom, quienes han puesto sobre el debate público la pregunta por la larga duración, y lo han hecho a partir de ejercicios muy juiciosos y rigurosos de memoria, que en algunos escenarios son ejercicios incluso de transmisión generacional oral, que en otros se combina la transmisión generacional con la generación y la creación de conocimientos, y eso ha sido a partir de estos pueblos que, bueno, en Colombia, digamos, este lugar es fundamental porque han sido los pueblos étnicos quienes han puesto allí como el debate. El primer punto, entonces, para mí, nodo, ¿sí?, central de esta conversación en torno a qué implica descolonizar la verdad, es justamente este llamado, esta reflexión en torno a la larga duración de la violencia, ¿sí?, a la larga duración de lo que hemos sido, a la larga duración de las resistencias también, a la larga duración de los afrontamientos, de las voces, de las luchas, porque no solamente esto ha sido un escenario, digamos, de violencia, sino que ha sido un escenario de tensión en donde la resistencia, las bellezas también han tenido un lugar allí fundamental. Pensar para nuestro caso la historia de la larga duración para entender los últimos años, digamos, los últimos 60 años, si se quiere, de nuestra historia, en donde se ha dado esta disputa por el conflicto armado, es fundamental para entender los repertorios de las violencias, para entender la permanencia de las violencias, y ya ahorita me voy a detener allí, digamos, un momento. Ese punto para mí comienza a explorarse con el genocidio colonial. Y cuando digo que comienza a explorarse la larga duración con el genocidio colonial, lo que trato de poner allí es que en los conflictos armados y en las guerras se reproducen, ¿sí?, formas de ver al otro, violencias en torno, digamos, a cómo veo al otro, violencias que están justificadas bajo principios de jerarquización y clasificación del mundo, ¿sí?, que se fundaron en nuestra historia en el genocidio colonial y en los modos en que la Europa occidental, en este caso España occidental, Alemania, Portugal, y bueno, otros países en este momento, reinos en ese momento, que llegaron a esos territorios y que no se encontraron con seres humanos desde su concepción del mundo. Que lo que encontraron en estos territorios, así como lo que ya habían encontrado en África, ¿sí?, fueron seres inferiores, animales, salvajes, ¿sí?, que, y si, digamos, esa construcción del otro, ¿sí?, como un salvaje, además que se convierte en su fuerza de trabajo fundamental, esa construcción del otro como un salvaje es una construcción que va a permanecer a lo largo del tiempo, incluso cuando los procesos de colonización caen y se dan los procesos de independencia y las constituciones de las repúblicas en estos países, ¿sí? Vuelvo al genocidio colonial, y me perdonan que vaya y venga, vuelvo al genocidio colonial, ¿sí? El genocidio colonial tiene una base, digamos, fundamental, y es esa noción o esa construcción que clasifica y que jerarquiza el mundo a través, para mí, digamos, en este caso, de dos categorías que son centrales. Y voy a nombrarlo como categorías, pero realmente son ordenadores de la vida y de lo social, que son, por un lado, la raza y, por otro lado, el género o el sexo. Ambas categorías muy problemáticas, muy complejas, pero cuando las traigo aquí a colación, cuando las traigo al debate, es porque
la creación de esas categorías durante este periodo del genocidio colonial y las transformaciones que esas categorías van teniendo a lo largo del tiempo juegan un papel fundamental en las disputas armadas contemporáneas. Entender al otro, ¿sí? Digamos, desde el lente del colonizador, que lo, insisto, lo hizo para el caso de este territorio que se conoce como las Américas, lo hizo además para el continente africano también, entender al otro sin alma, ¿sí? Que allí hay un tema fundamental en lo religioso, sin lenguaje, ¿sí? Porque entonces quien no se comunique como el blanco no se comunica, sin prácticas, digamos, semejantes o que se pudieran asemejar a las prácticas del mundo blanco. Cuando hablo de prácticas, estoy hablando de prácticas espirituales, estoy hablando de prácticas de formas de organización y de distribución de la economía, de la vida. El mundo blanco, durante el genocidio colonial, lee esto como salvaje, lee esto como lo otro. Y lo que hace, para el caso del continente africano y sobre todo pues, para la costa occidental, africana, digamos que lo que hace con esto es a partir de esa creación de la raza, vamos, voy a poner primero esa categoría aquí, justificar una fuerza de trabajo acumulativa, ¿sí? Que va a ser fundamental a lo largo de la historia, digamos, para la acumulación de capital blanco, ¿sí? Y que va a pasar, digamos, se va a traspolar, aunque con unas diferencias, para este territorio que conocemos como las Américas. No podemos olvidar que cuando los colonizadores, cuando hablamos de genocidio colonial, estamos hablando de asesinatos masivos, que por supuesto fueron disputas porque ni los pueblos negros ni los pueblos indígenas estaban quietos, digamos, allí pasivos, esperando que llegaran a eliminarles. No, estos fueron también procesos de guerra, fue la imposición, además de una guerra, ¿sí? Que se masificó, que se globalizó, digamos, tempranamente y que nos va a dejar unos referentes allí en los modos en los que se da la violencia que son fundamentales. Hablé de dos categorías y hablé de acumulación primitiva, que es un término que utiliza una autora feminista muy importante que es Silvia Federici. Sí, y cuando hablo de raza y de género, Silvia lleva esto en uno de sus textos que es muy, muy bonito y muy importante, digamos, de análisis histórico de las violencias, pero no solo de las violencias, sino de la acumulación de capitales, y es la creación tanto de la raza, y en este caso ella habla del calibán, como del género o del sexo, en este caso de la bruja, va a ser fundamental para la acumulación de capitales, ¿sí? De manera primitiva, digamos inicialmente, pero que luego se va a mantener y se va a fortalecer a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces empiezan a aparecernos unas categorías, ¿sí? Entrecruzadas con esta pregunta sobre la violencia, entrecruzadas hoy con esta pregunta sobre la verdad, que son centrales, ¿sí? Y esas categorías son justamente cómo se construye la raza, cómo se construye al otro, cómo se construye el género y el sexo, pero además vamos a tener aquí también una categoría central que tiene que ver con la acumulación de capitales y que por supuesto es la clase. Descolonizar la verdad implica, desde mi perspectiva, tener estas tres categorías, que decimos categorías en el lenguaje académico, pero yo insisto que son ordenadores de la vida, ordenadores de la economía, ordenadores de lo que somos social, culturalmente y políticamente. Así que para mí descolonizar la verdad implica traer estas categorías. El conflicto armado colombiano es un conflicto que yo a veces pienso que ni los mismos colombianos y colombianas vamos a poder entender por mucho tiempo, porque es un conflicto con muchas dimensiones. Es un conflicto que trasciende la disputa armada, la disputa entre actores armados y entre buenos y malos. Y se vuelve aún más complejo cuando traemos estas preguntas por la larga duración. Parte, digamos, de lo que aquí puedo compartir sobre lo que ha sucedido en este conflicto armado es que, por supuesto, hay unas disputas por la tierra, tierras que les pertenecen ancestralmente, por ejemplo, a los pueblos indígenas, tierras que le pertenecen ancestralmente también o desde hace un tiempo, digamos, por las luchas al pueblo negro, afrodescendiente, raizal y palenquero, tierras donde hay ocupaciones o donde hay una
pertenencias, si se quiere allí, de un campesinado también, y tierras que son estratégicas para la movilidad de recursos, para proyectos de extractivismo, y donde, bueno, se van a dar unas estrategias de despojo muy fuertes que aparecen todo el tiempo ancladas, ¿sí?, a las llegadas de los actores armados. Es decir, es común aquí en los testimonios de las personas que han sido víctimas del conflicto armado, de las personas indígenas, de las personas negras, escucharles decir que el conflicto está vinculado a una disputa, ¿sí?, por la tierra, a una disputa por sus territorios, a una disputa por el agua, que yo creo que esto no es una particularidad de Colombia y lo sabemos, a una disputa por los minerales, que para las comunidades son la vida, ¿sí?, que para las comunidades son la fuente principal de la existencia, pero que para terceros, en este caso terceros que vienen heredando desde la República. Entonces, estoy pensando en ese siglo XIX porque el siglo XIX se supondría que es un quiebre en nuestra historia. Es decir, se supone que allí hay un quiebre con el relato colonial. Pues sí, se van la Niña, la Pinta y la Santa María, porque se ha formado que son las embarcaciones de Cristóbal Colón. Sí, finaliza, digamos, ese proceso de colonización, finaliza entre comillas, pero allí, digamos que se da un traspaso, si se quiere, de poderes, ¿sí?, que no son solo simbólicos, que son poderes económicos, políticos, ¿sí?, se da un traspaso de poderes que es muy importante, y quienes reciben esos poderes son unas élites criollas, ¿sí?, estos que estaba describiendo ahorita, herederos, digamos, como de también en una buena parte de españoles o descendientes de españoles, pero nacidos en estos territorios, que son los que van a reemplazar lo que hacía la corona española en este territorio, y que si uno le hace un recorrido, digamos, histórico a los apellidos en un país como Colombia, encuentra hoy la vigencia de esos apellidos de los criollos en las familias que hoy ostentan poder en Colombia, que han mantenido por siglos el poder político, que han mantenido por siglos, digamos, un ejercicio de dominación económica, ¿sí?, que es muy importante allí, porque eso nos muestra además cómo el conflicto en Colombia tiene una división que es muy importante de clase, pero además racial y étnica. Entonces decía que cuando los pueblos indígenas, cuando las personas víctimas del pueblo negro, cuando las personas campesinas víctimas o populares empobrecidas hablan de que en sus territorios lo que había no era solamente una confrontación entre grupos guerrilleros que están en contra de la derecha y grupos de derecha que están en contra de la izquierda, ¿sí?, nos dicen es que no es solamente una disputa entre buenos y malos o entre dos actores, sino que aquí en el medio lo que hay, ¿sí?, para que esta disputa sea posible, son una serie de intereses, ¿sí?, económicos y políticos que se disputan en los territorios de las comunidades, en los territorios ancestrales de los pueblos, que además coincide con los mapas de intereses económicos del país desde el siglo XIX. Entonces, ese es otro elemento que es fundamental cuando hablamos de descolonizar la verdad, y es la necesidad de entender en las disputas armadas, en las guerras o en los conflictos, los intereses que existen y cómo esos intereses se conectan con ese primer punto, porque nada de esto está desconectado con el primer punto que yo tocaba, que es esta pregunta por la larga duración. Ahora, hay otro elemento que para mí es muy central, digamos allí, es quizás el tercero, y es los repertorios de las violencias que nos dicen. En Colombia, el desplazamiento, por ejemplo, que este es uno de los países que tiene las cifras más alarmantes de desplazamiento por conflicto armado, de personas de las zonas rurales del país que llegan a las ciudades. En Colombia, el desplazamiento, dice el profe Santiago Arboleda, que es un profe afrodescendiente colombiano, el profe dice el desplazamiento tiene un color en Colombia, ¿sí? Y ese color no es el color blanco en las pieles, ¿sí? El desplazamiento en este país es una de las modalidades de violencia que más ha afectado a los pueblos negros, a los pueblos indígenas en Colombia. Y eso tendría que decirnos algo, ¿sí? Digamos, cuando toda esta carreta que yo estoy echando sobre la larga duración, sobre el genocidio colonial, sobre el siglo XIX, se conecta con quiénes son las personas que habitan las calles
de Colombia, de las ciudades de Colombia, por causa del desplazamiento. ¿Quiénes son las personas que perdieron su tierra, que tuvieron que salir de un día para otro sin nada, que se quedaron sin su territorio? Digamos que eso nos habla mucho de las permanencias y las continuidades de estas violencias a través del tiempo. Aquí voy a la segunda, digamos, al segundo eje, aunque no solo son las violencias sexuales, son las violencias en general de género. Digamos, las violencias hacia las mujeres, ¿sí? En el marco del conflicto armado, son otro de los elementos donde hay que poner la mirada, ¿sí? Si queremos descolonizar la verdad en un país como Colombia. Y allí, digamos que una de las cosas con las que nos encontramos es que, así como las principales víctimas del desplazamiento, podemos decir que son las personas negras y afrodescendientes, también podríamos decir que las violencias sexuales tuvieron unas características particulares y una desproporcionalidad, si se quiere, en los modos como se dieron en contra de las mujeres negras y de las mujeres indígenas. Y como ya me queda muy poquito tiempo, me voy a detener en un elemento que yo creo que es muy importante en torno a las mujeres negras, y es los repertorios de violencias. Cuando hablo de repertorio de violencia es cómo se dio la violencia, ¿sí? Cuando se da el desplazamiento, incluso cuando se da una violencia sexual, ¿cómo se da ese momento? Los repertorios de las violencias, y esto lo han dicho organizaciones de mujeres negras en distintos escenarios, hablan de las continuidades, de las formas en las que desde el genocidio colonial se ha visto y se ha entendido a las mujeres negras. Es decir, que en el marco de un desplazamiento, en el marco de una violencia sexual, el actor armado, además de desplazar, además de violentar, le diga a las mujeres, digamos, le violente con este otro recurso, le diga a las mujeres negras, es que ustedes solo sirven para cocinar, es que ustedes son más calientes, es que ustedes sirven más para el sexo, no es menor. Eso es un elemento que es muy importante y que comprenderlo, digamos, hace parte justamente de esta posibilidad de hacerse preguntas más amplias, preguntas más de larga duración. Creo que son centrales para este análisis de lo que nos pasa en los conflictos armados, pero sobre todo para superar. Ok, entonces ahora sí, agradecerle a Alejandra. Alejandra, ¿estás por ahí? I just wanted to thank Alejandra. Alejandra, are you there? Sí, volvimos. Sí, por aquí estoy. Antes de que empecemos con la parte de las preguntas, quería compartirles que la comisionada Patricia no ha podido unirse a nuestro Zoom hoy porque ha tenido un viaje de emergencia que me acaban de avisar, pero pues tendremos la discusión y las preguntas con Alejandra y conmigo también para contextualizar cualquier cosa. Well, firstly, I'd like to say before we proceed to questions and answers, that Commissioner Patricia is unfortunately unable to be with us at the moment. She had to travel due to a last minute arrangement, an emergency, but Alejandra and myself will be able to answer your questions here now. Entonces lo que vamos a hacer para facilitar un poco esta discusión es que vamos a tomar unas tres preguntas o comentarios y quisiera pedirles a todos y a todas que van a hacer preguntas que por favor usen la función de Zoom de alzar la mano para saber a quién se le da el turno y que puedan ser breves y concisas y concisos con sus preguntas para que la interpretación pueda ocurrir efectivamente. Tenemos media hora y podamos aprovechar el tiempo para tomar preguntas. Okay, so the way we're going to proceed in order to use the time effectively is just take it by lots of three questions each or comments. And I'll just ask you to please use the Zoom raise your hand function in order to submit your question or your comment. Please make them brief and concise because we do have an interpreter with us and we want to make sure that it all flows and it comes down easily. So so maybe we'll just start, we'll take it from there. We still don't have much time, 30 minutes, so we'll take advantage of all we've got left.
So if anyone has any questions, just raise your hand. You can also use the chat. Si alguien tiene preguntas en este momento o comentarios. Any questions or comments? Yeah, we'll start with Vanessa. Thanks. Vamos a comenzar con Vanessa. Thanks, I just thought I'd get the conversation going. Thank you to both Alejandra and Patricia for absolutely fascinating inputs. It's so interesting that Colombia is so different to Australia, yet so many of the issues that you're grappling with are incredibly similar in terms of the Indigenous community here and in Colombia. And I also wanted to congratulate you for having such an incredibly complex understanding of decolonizing truth and the intersection of different types of oppression, gender, ethnic, race, et cetera, et cetera. So I was just wondering about the complexity of actually incorporating that in a truth process and how much openness there was to the kind of decolonial approach to truth telling, and how, and maybe something a bit about how you actually managed to institutionalize that in this process. Thanks. Bueno, voy a empezar yo solamente para dar la apertura a la conversación. Quiero empezar por agradecerle a Alejandra y a Patricia por este aporte fascinante. Me parece sumamente interesante cómo Colombia y Australia son tan diferentes y con los conflictos, sin embargo, en relación a los indígenas con temáticas tan similares. Antes que todo, quiero felicitarla por la complejidad de su comprensión en relación a los procesos de decolonización de la verdad. Y también cómo el juego, la interacción entre opresión, género, etnia, raza, en los procesos de la búsqueda de la verdad. Entonces quiero saber qué tan abierto, qué tanta apertura encontró usted en este proceso de la búsqueda de la verdad, dicha temática, y cómo logra usted, sorry, your last question. I can't understand my last note. Okay. Mi nota, yo no la entiendo. I was just asking about the complexity of implementing a kind of intersectional decolonial approach and how much resistance there was, et cetera, et cetera. Yes. Yeah. I got the other. La intersección del en el proceso de decolonización. Los procesos, la complejidad de la apertura y la asistencia que usted tuvo en este proceso y qué impacto o cómo afecta esto, dicha búsqueda. De pronto tomamos una pregunta más si hay y después vamos a Alejandra. ¿Alguien más? Anyone else has another question that they'd like to ask before we pass it on to Alejandra? Okay, so we've got Monica. Hi, all. I don't know if in English or in Spanish. I'm asking English. I want to know what type of similarities of connections you guys can see from the process in Colombia and the process in Australia. And also if there is any type of project to kind of unite the indigenous populations, like perhaps make some connections regarding that process of truth telling, but also regarding process of resistance and things like that to make it more international. So if there is any projects in relation to that, thanks. Okay, mi pregunta, no sé si hacerla en inglés o en español, pero la voy a hacer en inglés. Lo primero es, ¿qué tipo de similitudes o conexiones encuentran ustedes con este proceso en Colombia en relación a Australia? ¿Qué similaridades hay entre ambos? Y dos, ¿si existe algún proyecto para crear una conexión o vínculos entre los indígenas y este proceso de la búsqueda de la paz
en ambos lados, o si incluso existe algún proyecto que incluya o abarque la resistencia con el fin de darle un toque más internacional. Alejandra, entonces te dejo empezar si quieres. So I'll allow Alejandra, allow her to start, perhaps, if you want to proceed with the first one. Vale, Laura. Bueno, buenas noches desde Colombia. Buenos días para ustedes. Bueno, quizás primero agradecer este espacio de diálogo, que creo que es muy importante a propósito de la última pregunta que hace Mónica. Para contestar la primera pregunta, que es la pregunta que hace Vanessa, yo le respondería a Vanessa que no ha sido un proceso sencillo. La apertura a este tipo de preguntas en un espacio institucional como una Comisión de la Verdad. Esto no quiere decir que no se esté haciendo, porque sí se está haciendo, sí hay logros importantes. Pero ha sido difícil porque hay una comprensión del conflicto armado, para el caso de Colombia, que está en un marco, en una periodicidad muy estrecha, como lo decía en mi presentación. La voy a parar ahí, perdón, Alejandra, para no quitarle. De hecho, ella hizo una pregunta que veo acá en mis notas, que si se ha institucionalizado. Entonces, okay. Creo que va por el lado que usted responde. Thank you. I'm just clarifying with her, and I will stop her just so that I can be as precise as possible. Firstly, good night to everyone in Colombia and good morning to everyone there. Firstly, I want to thank you for the space, opening the space to have this dialogue, which is so important and particularly linked to Monica's last question. Now, answering Vanessa's first question, it wasn't an easy process. There's not much an open space in an institution such as the Truth Commission. I mean, yes, there are achievements. There are things have been moving forward, but there have been challenges. And one is the period, the duration, and I interrupted her there, so. Gracias, Alejandra. Continúe. Usted decía que el periodo, la duración, ese es uno de los retos. Sí. Se entiende el conflicto como la violencia reciente, o más bien se entiende la violencia desde el conflicto político más reciente del país. Y es común que cuando se pongan preguntas de larga duración, por ejemplo, cuando se indaga sobre las marcas, las huellas del genocidio colonial en estas formas de violencia, eso sea leído como algo que no tiene sentido, como que es un periodo muy lejano que de ninguna manera le da forma a lo que somos hoy y a esos modos en los que se expresa la violencia en el conflicto. Entonces, no ha sido una tarea sencilla. Yes, when I talk about duration, it's because there is an understanding that the political conflict has caused violence, or that's what you understand, or that violence stems therefrom. However, that it is not that it is something recent, actually. And it's pretty common when you ask that question to see no link. Or no, not we don't look back to the footprint or to the traces left by colonial genocide. So it seems to be far away, not recent and irrelevant to where we stand today, to where we are today. And so no, it hasn't been easy. Lo colonial en un país como Colombia se entiende como algo muy lejano, excepto, como lo decía en la conferencia, para los pueblos indígenas, para el pueblo negro, que han puesto esto como un debate en la esfera pública. Pero, por ejemplo, en las políticas públicas, en espacios más institucionales de verdad, de memoria, se ve como algo desconectado, ¿sí? Como algo que no es cercano y como algo que no tiene que ver con lo que somos hoy.
Y en esta pregunta que hace Vanessa es muy importante por esto, porque yo creo que hoy hay logros, yo creo que hoy es posible ver cómo empieza a circular en el debate en determinados sectores esta pregunta por la larga duración para entender la persistencia de la violencia, pero sigue siendo un reto. Y fundamentalmente sigue siendo un reto no solo porque la memoria esté desconectada de esa historia de larga duración, sino porque el racismo como una estructura de violencia y el machismo, el patriarcado como una estructura de violencia siguen vigentes, generando negacionismo sobre ese pasado que le da forma a lo que somos en el presente en clave de las violencias. Well, in a place, in a colonial country such as Colombia, it just sounds so far away. And it's only, like I said in the conference, that Black communities and the indigenous people who have brought it to the public sphere. However, when you talk about this to the public or public institutions or institutionals, for that matter, they seem very disjointed and disconnected. They see no link to that and what we are today. So when it comes to that's very relevant, and therefore your question is very important, Vanessa, because yes, there have been achievements, and wherever possible that there is still the possibility of seeing that link and that connection that I'm talking about, there are still the challenges that are not only related or based on space and duration and the time conception, but the prevalence of racism and patriarchism that are still so current today in which underpin the issues in question. Quizás lo que ha hecho un poco menos difícil esto que estamos haciendo son las voces y los testimonios que una comisión de la verdad tiene que recolectar por todo el país. Y allí las voces y los testimonios de hombres y mujeres, de pueblos indígenas, del pueblo negro, no dejan lugar a dudas, porque son estas voces y son estos relatos los que nos están hablando de esa memoria de larga duración, ¿sí? Y de esa memoria de larga duración dándole forma a lo que hoy pasa en el conflicto, en un conflicto armado como el colombiano. Eso ayuda mucho en la tarea, porque no es un capricho ni de académicos, no es un capricho, es la voz de las comunidades, una voz que se ha tejido por siglos, que se ha construido por siglos, que ha padecido además estas violencias por siglos, la que hoy está nombrando este tipo de conexiones y la que hace posible que podamos avanzar un poquito más rápido. So perhaps what makes this task easier is the voices, the evidence that has the Commission of Truth has compiled from all over the country. And it is the voices of the indigenous and of all these communities that leave no doubts. It is the voices that make that long memory, that long distance memory, bring it to the present time and shape armed conflict. And that helps this task because it's not a whimsical action. It's actually the voice of those communities which have for centuries suffered such violence. They're speaking today and allow us or foster progress. Bueno, y creo que hoy una comisión de la verdad, como lo explicaba Laura y la comisionada Patricia, pues es una institución, efectivamente, que surge de un acuerdo de paz, pero creo que es necesario pensar la comisión no como el punto de partida, sino como una síntesis, como el lugar en el que confluyen las luchas, las formas de organización, de construcción del pensamiento y de la memoria que por siglos han mantenido pueblos indígenas y el pueblo negro en países como Colombia. Entonces, si bien está este relato más institucional, también hay que pensar que ese relato se nutre de algo que no es institucional, que es comunitario,
¿sí? Y que ha permanecido, digamos, a lo largo de la historia aportando con estas verdades que hoy se escuchan con más fuerza, porque también están en la institucionalidad, hay que decirlo, pero que siempre han estado allí. So, I think that a commission of truth, as such as the one as we have today, and as Laura and Patricia mentioned, and are not really a consequence of a peace agreement. It's not what led to it. I think this is not a starting point. It's, they synthesize or they summarize the constant and ongoing thoughts and voices of the Black and Indigenous community. This is not a relational narration, but feeds of those communities' truths in that shape and bring them to the present as they have always been there. Bueno, finalmente, para responderle a Mónica, bueno, yo no conozco mucho de la historia de Australia, cosa que me avergüenza y que espero que este tipo de conversaciones también luego posibilite que se amplíe, digamos, el nivel de información que a veces no tenemos. Sin embargo, creo que hay una parte de la pregunta, bueno, creo que Laura ahorita puede responder mejor lo de las conexiones, pero hay una parte de la pregunta que tiene que ver con proyectos de conexión que podamos o que se puedan pensar o que sí existen. Yo creo que esto es fundamental, Mónica, porque uno de los principios de lo colonial, ¿sí? Es justamente construirnos separados. Y a partir de relatos fragmentados, no hay puentes, no hay conexiones, no hay diálogos para pensarnos proyectos anticoloniales desde la verdad y desde otros campos. Y en esa medida creo que es fundamental pensarnos que lo anticolonial o lo descolonial tiene que ser un esfuerzo. Un esfuerzo de unidad, un esfuerzo por pensarnos desde los lugares comunes. And finally, to answer Monica's question, well, unfortunately, I'm embarrassed to say so. I know very little about Australia's history. In fact, I'm quite ashamed of saying that, but I hope that this is an opportunity that enables me to expand on, elaborate on such knowledge and learn more. But part of the question of about connections and links, I will leave that to Laura. But when it comes to projects, the projects and potential projects that should arrive or could arrive therefrom, I would say that is key, because that has been one of the principal things or one of the principal main features of colonization. It's this fragmentation and lack of connection and dialogue. There are no bridges, there's no dialogue. And I think any progress in order to progress furthermore requires a common effort, whether it is pro-colonization or anti-colonization, there's always a need to link so that we can, holding the truth. Dismissed. Thank you. And I don't want to take a lot of time, but just to say that in terms of those connections, this space is an attempt to do that. And I think that one of the things that and that there's been a lot of from my understanding in the truth commissions and other statement conversations with international experiences, but I think that one of the challenges that we need to start to think about is the dominance of English as a language and the lack of efforts to produce this kind of multilingual accessible spaces for us to have conversations and for people to have conversations. En cuanto a la conexión que se mencionaba, bueno, este espacio y este tipo de diálogos es una de las formas en que estamos tratando de contribuir con ello. También incluir conversaciones o diálogos con ponentes y expositores a nivel internacional. Uno de los retos es la prevalencia del inglés como el idioma de herramienta comunicativa y la carencia de esfuerzos multilingües para facilitar diálogos.
Okay, so we're gonna vamos a tomar tres preguntas. Tenía Paula, Diego y Ana Sanin aquí. De pronto empezamos con Paula. Okay, we're gonna take three more questions. We have Paula, Diego, and Nazario here, so we're gonna start with Paula's question. Muchas gracias a la comisionada Patricia y Alejandra por sus intervenciones. Alejandra, teniendo en cuenta la complejidad temporal, geográfica y las múltiples verdades que están siendo discutidas, ¿nos podrías contar un poco sobre el esfuerzo y la complejidad de escribir un informe final de todos estos testimonios? ¿Cómo se está decidiendo qué se incluye y por qué? ¿Y cómo se escribe el relato de la comisión? Well, thank you to Commissioners Patricia and Alejandra. And Alejandra, in regard to that temporary complexity that you were talking about in regards to the attendance, and I wanted to say that I wanted to probably ask about the effort in gathering this evidence and how do you pick and choose what to include in such a report and how do you even write such a report? Diego, nos cuentas tu pregunta, or can you tell us your question, Diego, please? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la respuesta la pregunta ya había sido respondida, pero quería agradecer a Alejandra, de verdad, esto es un trabajo enorme y muy inspirador. Pues la pregunta era basada como, pues teniendo en cuenta que este traspaso de poder y que estas familias han mantenido el dominio. Y pues lo han hecho a través de la división racial y el país todavía sigue estando polarizado. ¿Cómo que mecanismos de empatía podemos tratar de utilizar, inclusive con nuestros propios familiares? Porque esto viene en las mismas familias, se ha generado un discurso bastante amplio acerca de la situación política del país. Y sobre todo con nuestros jóvenes, para poder verlos traer, digamos, a los sobrinos, a los hijos, a todos, digamos, a este proceso para que sea un poco más participativo. Entonces, digamos, algo como prácticas, como actividades más prácticas que se puedan desarrollar para poder hacerlo. Well, hello, everyone. And the question has practically been answered, but I wanted to thank Alejandra for this huge and inspiring work. I have to say my question was more linked to the change of politics, the transfer of power. And as we know, these families are still the ones who have the main power and main control. So perhaps a little bit to elaborate on mechanisms of empathy with our own relationships, because there's a discourse that kind of arrives or stems from linked to the politics. So how do we involve the younger people, you know, nephews, nieces, our own children? How do we give them a more participative role and perhaps more practical activities? We might take just one last question if anyone else wants to ask a question. Podemos tomar una pregunta más para después pasárselo a Alejandra. María Paula. Sí, hola. Mi pregunta es, bueno, me parece impresionante el trabajo de Alejandra y como la comprensión de tantas categorías que funcionan como de forma encadenada. Y me surge la duda de, teniendo en cuenta esta idea de preguntar sobre la historia de larga data, un poco para buscar una forma, buscar descolonizar la verdad, yo me pregunto cómo en ese proceso se incluyen otras formas de ver el tiempo, por ejemplo, de los pueblos indígenas, como formas circulares de percibir el tiempo, o formas basadas un poco en el espacio. Sí, yo me pregunto cómo de pronto si la comisión ha incluido esas perspectivas un poco epistémicas también. Hello, I just wanted to say this is an impressive work to Alejandra, and to have this understanding of all the categories and subcategories and how they all interact. At the same, probably given the long duration perspective regarding history and its perception, I would like to say or ask whether the Commission of Truth is actually including
factors such as, for instance, perception of time and space, even the circular time. Has that been included, or does it play a role in the creation of such a report? Okay. Bueno, cada pregunta es como una gran pregunta, así que intentaré responder. I'd like to say that each question is a big question on its own, so I will just try to answer each. Okay, pero gracias por las preguntas. Bueno, la pregunta de Paula. Thank you for all the questions. Sobre la pregunta de Paula, ¿cómo se escribe un informe final? con mucha paciencia, con mucha escucha. Es una tarea realmente muy difícil, porque creo que todas las personas que estamos en la comisión hoy escribiendo nacimos dentro del conflicto armado, crecimos dentro del conflicto armado y no conocemos un relato de país por fuera de ese conflicto armado, y algunas además también hemos vivido en carne propia el conflicto armado. Gracias. Answering Paula's question, how do you write a report? Well, with a lot of patience, a lot of listening. And it's a very hard task, because all of us involved in this commission of truth, we were born in the armed conflict, we're a byproduct. We know no other narration outside of it, not that we've heard of it, or not that we has been established or heard. Pero además de la subjetividad que nos atraviesa, lo cual también debería ser otro pilar de una verdad anticolonial, ¿sí? Reconocernos como parte y no objetivos y distantes. Además de esa subjetividad que nos atraviesa, de los dolores, las tristezas, los insomnios y todo lo que genera este ejercicio de escucha permanente de las victimizaciones del conflicto, también nos enfrentamos a un país de derecha en este momento. Y cuando digo de derecha, es un país polarizado políticamente, en donde el escenario de la verdad se presenta como un enemigo de ese sector político del país. Y eso hace la tarea aún más complicada. Leaving, I mean, subjectivity aside also, you know, it should be the truth, and I think just wanting to be recognized as a part of it, given acknowledgement. But the pain aside, sadness aside, tears and insomnia and lack of sleep, this victimization of the narration and our role in it. On top of that, we also are having to face a right-wing government, which is creates a lot of polarization. And the truth is an enemy, so that makes the task even harder. Okay, finalmente, con respecto a la pregunta de Paula, escribir este informe desde mi perspectiva implica además una escucha permanente, incluso de aquello con lo que no estamos de acuerdo, porque el escenario de la verdad es ante todo un escenario de contrastación de verdades que nos van a arrojar una lectura de lo que ha pasado. Y allí tenemos que reconocer los lugares de los que venimos, las posturas políticas que tenemos. Y el ejercicio más difícil quizás es tratar de tomar distancia en determinados momentos, que no es lo mismo que objetividad, tratar de tomar una distancia juiciosa de lo que pensamos en muchos momentos para poder escuchar otras versiones que a veces van en contravía de los lugares en los que hemos sido y en los que nos hemos formado. Y esa es una tarea realmente importante de entrenamiento de la empatía, de la escucha, pero además de mucha pausa, de mucha respiración. Y el último elemento que creo que allí es importante es el cuidado
de quienes escuchan en un espacio de verdad, en una comisión de la verdad, porque realmente es doloroso y nos afecta de muchas formas. Finally, in response to Paula's question, well, in regard to writing the this report from my own perspective, well, firstly, listening and having the capacity to listen despite our disagreement with that we hear, because it's a contrast of truths which gives us a reading, gives us an indication of what happened in recognizing where we come from, what our own political stance is. And rather than objectivity, stepping back to enable us to allow our flow of thoughts and insights regarding where we come from, how we were raised, are left onto the side and accept other ones. So there's this double crossing of thoughts and insights. And in order to allow objectivity, you need to recognize your own to enable the flow of new information or new insights objectively. So it's a very important practice and exercise in empathy and listening. And finally, perhaps care, the care of those who have to listen to all these narrations, because we are affected by it, obviously. Ok, la pregunta creo que de Diego, mecanismos de empatía. Diego, yo creo que un informe nunca lo va a resolver todo. El informe nos va a abrir unas puertas, no nos va a decir todo lo que esperamos seguramente que diga. Y creo que la parte además que viene, que es quizás la más importante, es cómo crear mecanismos de apropiación social, de diálogo social de esos resultados que vienen de ese informe. Como bien lo decías, hay un tema de la cotidianidad, de hablar con nuestras familias, con las personas cercanas, de reproducir esto todo el tiempo, pero creo que más allá de eso, también en países como Colombia necesitamos un poder político a favor de estos, de la construcción de paz verdadera, ¿sí? Y eso implica escuchar lo que nos ha pasado. Entonces creo que eso es un elemento fundamental que infortunadamente no lo tenemos en Colombia, y mientras eso sucede, pues tendremos que pensarnos todas las estrategias posibles. Yo creo mucho en la pedagogía, yo creo mucho en los procesos pedagógicos, y bueno, aquí me tendría que demorar mucho explicándolo, Diego, no puedo ahora, pero pienso en una de las herramientas que construimos en el Centro de Memoria para el diálogo en torno al conflicto armado en la escuela, ¿sí? Que no es solo que los estudiantes aprendan o que la gente describa. ¿La puedo parar ahí? Perdón, sí, que la interrumpa, Alejandra, porque creo que hay cosas importantes ahí. Okay, so Diego's question in regard to mechanisms of empathy. Well, I don't think the report will solve everything. It will certainly open doors, but not everything that we intend to tell will be told. Now, the next part, the part that's coming up, which is the creating mechanisms of a social dialogue or inclusion as a consequence, is what would be expected. However, yes, we have the daily challenges, chats with family members and relatives. And Colombia, for instance, we would require a lot more political power to really enable a peace process, but that is not the case. And that is key. That is very important. So before we can proceed, before that is accessible to us, we will have to think of other strategies. In my particular case, I am a firm believer in pedagogical processes. In the Memory Institute, for example, gracias, Alejandra, dígame, en el Centro de la Memoria, decía. Sí, pienso en, bueno, existe una herramienta pedagógica, por ejemplo, que busca diálogos con estudiantes jóvenes, con niños y niñas, en las escuelas, para no solo para describir lo que pasó en el conflicto armado, y lo que ha pasado en el conflicto armado,
sino para pensar estrategias de superación de ese conflicto desde las y los jóvenes, las y los niños, ¿sí? Tiene el límite este material que solo habla del periodo del conflicto, digamos de 1958 a hoy, pero creo que hay herramientas muy interesantes, solo que estas herramientas tendrían que escalar a un nivel de política pública nacional, ¿sí? Para que eso tenga otro tipo de efectos, porque de lo contrario, pues estamos allí como arañando por los laditos, pero los cambios estructurales que necesitamos no avanzamos como quisiéramos hacia ellos. Entonces, yo creo que allí las herramientas pedagógicas de diálogo social son fundamentales y ojalá que cuando un país crea una comisión de la verdad y va a construir un informe de la verdad, los ejercicios pedagógicos se hicieran desde el día cero y no solo al final. Eso también nos podría dar otro tipo de resultados que a veces son difíciles con los tiempos tan estrechos que tienen espacios como las comisiones de la verdad. In the memory center, there are tools that seek to get younger students, children, namely from school, so that not only to include description of what happened or as results of armed conflicts, but overcoming those processes, overcoming those periods. Currently, the tools that there are several very interesting ones for that, but are only dated from 1858 to this day. And yet some of these very interesting tools which need updating would need to have to be escalated, and we rely more on making them a public policy or rely on public policies, have structural changes to enable and foster this dialogue. I think when you create a truth commission, you can expect to apply, or should one expect better results, try applying these pedagogical tools from day zero. Ok, finalmente la pregunta de María Paula, es otra pregunta muy difícil, pero María Paula, para ser muy sincera y me entenderán las colombianas, los colombianos, no voy a chicanear, incluir otras metodologías y formas, digamos, de acercarse a esta pregunta por la larga duración es un reto, es algo que yo creo que está por hacerse y por construirse. En la Comisión de la Verdad, eso ha sido posible para la recolección, por ejemplo, de testimonios, ¿sí? Construir metodologías más sistémicas, más desde los métodos y las metodologías comunitarias, pero yo creo que el resultado va a ser un informe, va a ser un documento y van a ser unas herramientas muy en los códigos que conocemos. Así que creo que aunque allí hay un esfuerzo y está la alerta, esto todavía implica un trabajo grandísimo que creo que está por hacerse. No lo he visto ni en la Comisión de Guatemala, que también tenía una perspectiva étnica muy fuerte, ni en Perú, y creo que aquí también nos va a quedar ese pedacito de la tarea pendiente, aunque hay muchas herramientas más allá del informe, pero esto de lo propio desde las comunidades, creo que todavía nos falta mucho. And María Paula's question, it's a very hard one, to be honest, and not to just give you, and she's used a very Colombian word, which is pretty much just not tell you stories, so to say, tell you false stories or making it very casual. But to include other methodologies in regarding the topic of the long duration, I think getting an approach of better systemic methods and just using, we're currently using the methodologies, normal or common community methodologies. We do expect in the end, it's gonna be just a consistent uniform report with the codes that we already know and that we have in hand. I do appreciate that, and we have looked around because it's a huge work, it's a huge endeavor. We haven't even seen it in reports such as the one in Guatemala and Peru, who had reports made and have had exposure to this area. So it is something that we're aware of is still pending. It is tools aside,
to the updating of those tools would be required, but it is not something available at the moment. So we do aware that it is something that is to be worked on in the future. The alert or the flag has been raised, though. So at this stage, we're working with what we've got. Bueno, siento que tenemos muchas más preguntas y discusiones, pero estoy consciente de la hora en Colombia y que nos pasamos un poquito de tiempo. Nada más quisiera agradecerle mucho, mucho a Patricia, que no está, pero le enviaré todos los mensajes que tenemos, y a Alejandra por su generosidad, su tiempo, por demostrarnos una vez más la importancia de tener en cuenta estas epistemologías, que llamaríamos epistemologías del sur, en estas conversaciones de descolonizar la verdad globalmente, y que esto se puede hacer en varios idiomas, y pues extender nuestra mi solidaridad con los procesos que continúan en Colombia para terminar este reporte para la comisión y para descolonizar la verdad, y bueno, todas las cosas que muchos de nosotros colombianos estamos tan pendientes. También quiero agradecer a Carlos, a Vanessa, a Melinda, a Giles y a todas las personas que nos ayudaron, y sobre todo a Tania con su cerebro mágico de interpretar todo esto en dos idiomas. Muchísimas gracias. Okay, I just, I'm aware of the question. We have lots of questions and we could keep going, but I'm aware of the time in Colombia and we need to wrap it up. So I just wanted to thank Patricia. Thank you very, very much, Patricia and Alejandra, for their generosity, their time, and their importance in this epistemologies, you know, we'll call the Southern epistemologies at the same time. It's showing us, teaching us that we can do this truth, decolonization of the truth globally in different languages. We also want to extend our solidarity and share our support in finishing this report, in decolonizing the truth and all those other matters that are still so important for us Colombians and that we're still awaiting. I also want to thank Vanessa. I want to thank Carlos, Melinda for all their help, Giles, and I want to thank Tania for her magic brain. And I thank you for that, Laura. Gracias, Laura, por el. And thank you all for coming. Gracias a todos. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias.